Amigos, ya estamos aquí de regreso en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden el Twitter, @RFQR. Cualquier pregunta les será contestada. Asimismo, podemos entablar cualquier diálogo o conversación por vía de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, en Radio Fórmula QR. Y pues bien, aquí estamos con un tema que es interesante, que no muchos tocan, pero que para mi juicio es algo que lo que más demuestra las cuestiones en términos de visión. Y está con nosotros David Carranza, es fotógrafo profesional. Él se dedica mucho a la parte de interiorismo, de interiores, como estabas platicando hace rato, restaurantes, y yo creo que va a ser muy interesante escuchar lo que nos tiene que decir, porque particularmente los que nos dedicamos al tema inmobiliario, pues acostumbramos ir con nuestro teléfono y sacar una foto. Hay una diferencia abismal y de eso vamos a hablar. Muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros este domingo. No, pues muchas gracias. A mí el privilegio es de este lado por recibir la invitación. Ah, pues muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a empezar la plática. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien para sacar? Bueno, primero, ¿qué es lo que tú, la esencia de lo que tienes de la fotografía? ¿Por qué te dedicaste a la fotografía? Que creo que es algo muy importante, ¿no? Claro, gracias. Bueno, inicialmente vengo de la industria de la hotelería. Por muchos años desarrollé mis primeras experiencias laborales en la hotelería. Y en una de las últimas áreas que desarrollé alguna experiencia fue en marketing. Okay. Entonces, pues me fui inclinando hacia la parte multimedia, que es fotografía y video, justamente para redes sociales y para los sitios web. Okay. Sobre la marcha, pues evidentemente ahí descubrí la pasión por la foto y el video, uh-huh, principalmente fotografía. Uh-huh. Y pues como ya tenía bastante experiencia en la hotelería, pues se juntaron los dos gustos que tengo por interiores, por la arquitectura. Ok. Y a ver, ¿qué diferencia hay entre una foto de celular y una foto profesional? ¿Qué te tienes que fijar? Claro, es una pregunta bastante lógica, ¿no? Sí, pero es un debate. ¿Por qué no nos das una respuesta a esto que suena lógico, pero que a veces no lo es? Bueno, yo empezaría a partir de la base de la tecnología. Okay. Las cámaras DSLR contienen sensores mucho más robustos que un celular, ¿no? Bueno, claro. Para empezar por ahí. Otro punto importante a considerar es la óptica, los lentes. Independientemente que hay que reconocer que la tecnología ya ha avanzado a velocidades extremas, no llega aún a superar o igualar lo que es la tecnología de la óptica, ¿no? Entonces son dos factores muy importantes al momento de considerar la calidad de una fotografía para una cosa o para otra. Uh-huh. Si bien es cierto el rango dinámico también que ofrece la tecnología de una DSLR, por ejemplo, las cámaras fotoprofesionales, uh-huh, pues también permiten manipular la imagen, los colores, saturación, contraste, luz, brillo. ¿Qué es saturación? Saturación de colores. Ok. Sí, correcto. Okay. De una forma más amplia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por ahí me iría, ¿no? Entender los distintos parámetros que puedes utilizar en una cámara profesional, como las que usamos ahorita para grabar, uh-huh, por ejemplo, uh-huh, comparadas con un celular. Oye, y en cuanto, déjame ponerte un ejemplo. Vamos a suponer que yo te digo, mira, yo tengo un negocio, tengo un restaurancito y me gustaría empezar a darle una vista más elegante. ¿Cuánto te tardas tú en hacer un proceso de fotografía en todo, desde el principio hasta el fin? Bueno, tomemos como ejemplo un salón de, ¿qué te gusta? 20 por 10 metros cuadrados, ¿no? Algo pequeño. Se evalúan los ángulos. Normalmente se garantizan por lo menos 3, ¿no? 3 ángulos principales, puede ser uno central y luego 2 esquinas. Siempre surgen más oportunidades de acuerdo a la locación. En segundo término, pues evidentemente la iluminación, que es el factor fundamental. Tiene que haber muy buena iluminación. Más que buena iluminación es determinar qué quieres transmitir. Si es un restaurante para cena, pues evidentemente hay que respetar la ambientación cálida, que es lo que ofrecen los restaurantes para cena, etcétera. o si es un restaurante pues de desayuno, como sucede bastante en los restaurantes de hoteles, por ejemplo. Pues hay que rescatar esa ambientación también fresca, matutina, efectivamente con buena iluminación. Cada restaurante tendrá sus limitantes de entradas de luz, ¿no? Pero sí es uno de los principales factores a considerar, la iluminación. ¿Y cuánto tardarías en hacerle toda una sesión? Esa fue la pregunta inicial, discúlpame. No, adelante. Yo creo que dedicado exclusivamente a las fotos nada más de restaurantes, sin contar alimentos, porque también sí, claro, es otro boleto. Sí, es otro boleto. Yo creo que mínimo una hora. Una hora. Sí, mínimo una hora. Y el fotógrafo tiene la misión de lograr la mayor cantidad posible de ángulos. Siempre intentamos sacar mínimo unos 8 o 10, porque evidentemente el cliente, en este caso, supongamos que eres tú, pues tú quieres elegir las mejores 5, las mejores 3, ¿no? Claro. Entonces, se entrega un promedio de 5 a 10 imágenes, si es que surgen, y te puede estar desde una hora hasta 3 horas. También va variando, porque no falta el cliente que dice, nada más quiero una foto. Pero hay que buscarla. Claro. Hay que buscarla, hay que componerla. La foto. No sí, es una, es la foto. La foto, correcto. Sí, es la parte que a veces no se entiende. Batallamos mucho, ¿no? En la percepción. Oye, y por ejemplo, una casa. Imagínate, nosotros nos dedicamos aquí mucho al tema de los inmuebles, y los temas inmobiliarios no solo hablan de un restaurante o un... No, nosotros tenemos sala, cocina, comedor, baño, terraza, jardín. ¿Cuánto te tardarías en hacer una sesión con la foto de cada uno? Ok, mira, yo creo que por ejemplo, basándonos ya en experiencia real, trabajando con algunas agencias de bienes y raíces, desafortunadamente lo que no tenemos son es tiempo. Nos dan poquito tiempo. Oye, nos prestaron la casa muy poquito, entonces tenemos que ajustarnos a esas condiciones. Nos dan promedio una hora. No, y, pero en una hora pues... Pues te estoy diciendo el caso real, ¿no? Pero ¿cuánto te tardarías en hacerla bien? Ah, no, vuelvo a lo mismo, o sea, hay que acomodar mobiliario, hay que quitar detalles visuales, mucho ruido, hay que evitar desde cables de televisión hasta teléfonos, etcétera. Acomodar todo eso pues te puede tomar, te digo, 30 minutos, una hora, y luego haces el disparo. Y entonces eso, pero eso es por cuarto. Pues imagínate, justamente, o sea, por eso pedimos un día de producción. Un día. ¿Sí? O sea, bueno, entonces esa sería la respuesta. La respuesta para un departamento como de 2 habitaciones, punto, 3 habitaciones, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, sí te puede estar llevando entre 4 a 6 horas continuas de producción. 4 a 6 horas continuas. Sí. Y a ver, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco sesgada o te puede acotar mucho a tu respuesta, pero 4 a 6 horas de trabajo, ¿cuánto cuesta? Buena pregunta. Vamos a establecer un parámetro. Un día de producción fotográfica puede basarse a partir de los 6,500 pesos hasta los 8,500 pesos promedio. Es un promedio, ¿no? Es un rango, ¿no? Desafortunadamente, y por eso te digo el escenario real, ¿no? Porque pues, evidentemente también los vendedores de bienes y raíces pues tienen muy castigado su comisión. Claro. No quieren invertir más de eso. No, pues entonces, digo, o sea, nadie, ¿no? Yo sí. yo creo que voy a hacer negocio en algún momento. Pero bueno, qué bueno que nos lo dices. Sí. Es importante conocer estos temas y sobre todo es importante que nos hayas acompañado. Se nos terminó el tiempo. Te lo dije que se va rápido. Ya sé. Pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado al programa. Muchas gracias por la invitación. Una inmobiliaria.